Bienvenidas, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo, como siempre, en vivo y en directo a nivel nacional, desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Y como siempre, también estaremos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @biomejortv. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de mucho interés para todos ustedes, dado que es posible que en su familia existan gemelos o mellizos, o incluso en alguna ocasión usted haya dicho: ¡ay, qué lindo sería tener niños gemelos! O qué bonito sería que fulanita, al tener hijos, tenga varios hijos en un solo embarazo. Pues bueno, aparentemente desde el punto de vista social es algo muy simpático tener gemelos. Sin embargo, esto desde el punto de vista de la salud tiene otros componentes que justamente son los que vamos a analizar el día de hoy. Es decir, vamos a hablar sobre embarazo múltiple y qué conlleva el tener un embarazo en el que van a haber más de un niño dentro del útero de la madre. ¿Qué es lo que predispone esta situación? ¿Cuáles son las potenciales complicaciones y cuáles son los cuidados que deben de haber? Y todo esto en compañía a nuestro especialista invitado el día de hoy. Así que, ¿qué les parece si, antes de presentarles a nuestro invitado, vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Embarazo gemelar. A veces, un embarazo de mellizos o gemelos simplemente ocurre por casualidad. En otros casos, ocurren debido a factores específicos. Por ejemplo, la probabilidad de que ocurra un embarazo de mellizos aumenta con la edad, debido a que los cambios hormonales pueden hacer que se libere más de un óvulo a la vez. El uso de tecnologías de reproducción asistida, como la fertilización in vitro, también aumenta la probabilidad de tener mellizos o más bebés. En los mellizos, el tipo más frecuente es de dos espermatozoides distintos que fecundan dos óvulos separados. Cada mellizo tiene su propia placenta y su propio saco amniótico. Los mellizos pueden ser dos niñas, dos niños o una niña y un niño. En los gemelos, un único óvulo fertilizado se separa y se forman dos fetos. Los gemelos pueden compartir la placenta y el saco amniótico, o pueden compartir la placenta, pero tener diferentes sacos amnióticos. Bien, amigas, amigos, y como les había ofrecido, voy a proceder a presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del doctor Yuri Patiño, un querido amigo, y no solo eso, sino exalumno de nuestra universidad y docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Él es especialista en ginecología obstetricia, tiene un diplomado en ultrasonido ginecológico y obstétrico, es magíster en gerencia y administración de salud y miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Guayas, así como también de la Sociedad Ecuatoriana de Ultrasonido, además de ser el jefe actual de servicio, el Servicio de Imágenes de la Mujer en el Hospital IES de Los Ceibos. Muchísimas, Yuri. Muchísimas gracias, Yuri, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Javier, y un saludo muy afectuoso a todos los televidentes. Bien, Yuri, ¿qué te parece si para iniciar esta conversación el día de hoy nos aclaras un poquito y diferencias algunos términos que son popularmente utilizados para hablar justamente de los niños que son producto de estos embarazos múltiples, ¿no? Se habla de gemelos, otras veces se habla de mellizos. Nosotros en el argot médico tenemos otra terminología, hablamos de gemelos monocigóticos, dicigóticos. Entonces, antes que nada, quisiera que nos comentaras un poquito al respecto de estos términos, cuál es el más idóneo o si son sinónimos y en qué caso utilizarlos. Bien, Javier. En los términos médicos es mejor comunicarse o hablar de embarazo múltiple, que se refiere a dos o más productos de la concepción. Para dejarlo en forma práctica, vamos a dejarlo como embarazo gemelar. Perfecto. Embarazo gemelar puede ser, para la parte de la población que nos escucha y que nos ve, ¿qué es lo que escuchamos? Que son gemelos idénticos o gemelos fraternos o mellizos. Gemelos idénticos provienen de un solo óvulo
que ha sido fertilizado por un solo espermatozoide. Uh-huh. Es lo que nosotros llamamos un embarazo monocigótico. Diferente es el embarazo gemelar fraterno o de mellizos, uh-huh, que se refiere a que dos óvulos han sido fertilizados por dos espermatozoides diferentes. Uh-huh. Entonces, los gemelos idénticos, como su palabra lo dice, fenotípicamente se parecen, uh-huh, y son del mismo sexo. Uh-huh. A diferencia de los mellizos, que son hermanos que se pueden parecer o no y que no necesariamente son del mismo sexo. Correcto. Entonces, queda claro que los gemelos son el producto de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide y son individuos genéticamente idénticos, es decir, son los clones de la naturaleza, por decirlo así, son clones que se dan de forma natural porque son genéticamente idénticos y físicamente muy parecidos. ¿Por qué no decimos que son físicamente iguales? Pues porque la parte física, pues, de todos nosotros no es únicamente genética, sino que también hay un componente ambiental, y por eso, pues, son muy parecidos los gemelos monocigóticos, es decir, un óvulo y un espermatozoide. Y luego tenemos los gemelos fraternos, como dices tú, o los mellizos o gemelos dicigóticos, ¿ya?, que son el producto de dos óvulos y dos espermatozoides. Ahora, ¿cómo es posible que de un óvulo y un espermatozoide, aparezcan dos niños? Bien, una vez que ha sido fertilizado este huevo o cigoto tiene que trasladarse a su sitio natural, que va a ser el útero materno. Uh-huh. En este tiempo ocurren las divisiones normales de este embrión. Es así que en los primeros 3 días que ocurre esta división, pasamos a llamar este embarazo visigótico en un embarazo vicorial biamniótico. Uh-huh. Cada uno tiene su propia placenta, uh-huh, y cada uno tiene su propia bolsa amniótica. Yeah. Es bastante común y afortunadamente presenta menos complicaciones. Si esta división ocurre entre el tercer día hasta el séptimo día, comparten la misma placenta y tienen dos bolsas amnióticas, uh-huh, lo que se conoce como un embarazo monocoriónico biamniótico. Una sola placenta, dos bolsas amnióticas. Las complicaciones comienzan a aumentar, uh-huh, porque comparten la misma placenta. Yeah. Si la división ocurre entre el séptimo día hasta el décimo tercero, se forman una sola placenta y una sola bolsa amniótica, lo que llamamos monoamniótico, monocoriónico. Uh-huh. Las complicaciones comienzan a aumentar más. Más todavía. Y si no ocurre la división, desafortunadamente ocurre lo que conocemos como gemelos fusionados, uh-huh, o siameses. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de que este embrión, ¿sí?, o sea, ya se fecundó el óvulo por el espermatozoide, este embrión en un determinado momento, ¿sí?, se fragmenta en dos, se divide y origina a dos embriones. Y dependiendo del momento en el que ocurrió esa división, compartirán o no la placenta, el saco amniótico, o incluso puede ocurrir que no se terminen de dividir, y cuando no se terminan de dividir es cuando aparecen los siameses. Exacto. Perfecto. Ahora, muy bien, tú acabas de decir que el hecho de que compartan o no la placenta, que es el órgano que está constantemente nutriendo a los bebés durante el embarazo, o el saco amniótico, puede traer consigo complicaciones, ¿ya? Explícanos un poquito sobre eso. Bueno, la naturaleza humana es tan sabia en que solo uno sea el embarazo. Okay. Cuando ya hay dos, hay complicaciones inherentes al propio embarazo, uh-huh, uh-huh, múltiple, pero cuando comparten la misma placenta son mayores, son adicionales. Mencionamos, por ejemplo, Javier, el síndrome de transfusión feto-fetal. Yeah. Cuando uno de los bebés absorbe más sangre que el otro, uno se hace más grande, el otro pequeño. Yeah. Desafortunadamente, ante la aparición de este síndrome en embarazos gemelares monocoriónicos, uh-huh, la mortalidad de los dos fetos es casi el 100%. Yeah. Desafortunadamente, este tipo de eventos deben ser resueltos intraútero, uh-huh, y hoy por hoy lo que se practica o debería practicarse es la cirugía fetal endoscópica con coagulación láser. Uh-huh, uh-huh. Quemar, digámoslo así, estas anastomosis para que haya una circulación parte hemodinámica normal entre ambos fetos. Correcto. Pero justamente sobre esa parte del manejo hablaremos en el tercer bloque. ¿Qué te parece? Ahora, eso es con respecto a los gemelos monocigóticos.
Ahora, hablemos un poquito de los dizigóticos, es decir, dos óvulos fecundados por dos espermatozoides distintos. En ese caso, ¿también se puede producir esto de que se pueden compartir la placenta, digamos, el saco amniótico o no? ¿Siempre son independientes? No, porque son independientes, son dos personas diferentes, son dos óvulos con dos espermatozoides, cada uno tiene su propia carga cromosómica, cada uno tiene su propia placenta, cada uno tiene su propia bolsa. Correcto. Ahora, al margen de esto, el tener un embarazo gemelar, ¿sí?, ya sea monocigótico o dizigótico, es un embarazo de alto riesgo, sí, no, ¿y por qué? Por supuesto. Mencioné que el embarazo simple es lo que debería pasar cuando es un embarazo múltiple, las complicaciones inherentes al embarazo gemelar, la sobredistensión abdominal, la sobredistensión uterina, o acarrea mayor complicaciones como amenazas de parto, amenazas de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, diabetes gestacional, cuadros hipertensivos, preeclampsia, prematuridad extrema, restricción del crecimiento intrauterino. Son muchas cosas que pueden pasar en un embarazo gemelar. Es decir, esta parte que suele desde el punto de vista social ser muy simpática, ¿no? De que, tiene gemelos, qué bonito. Mucha gente no sabe qué hay detrás de todo esto, ¿no? Es decir, un embarazo gemelar siempre va a ser un embarazo que va a traer consigo más riesgo que un embarazo, pues, no gemelar, que es lo normal, digamos, lo que desde el punto de vista biológico, en el caso de los seres humanos, debería de ocurrir, ¿ya? Incluso yo te contaba tras las cámaras que mi esposa en algún momento, pues, antes decía, que fuera, ojalá que sean gemelos para ya tener dos hijos de uno, y como que dice, ya, salir de esto, ¿no? ¿No? Pero no es así, ¿verdad? No es así. Y es importante, pues, que la población tenga conciencia de que, si bien es cierto, puede ser muy simpático, repito, tener gemelos, porque a veces hasta se los viste igual y demás, implica desde el punto de vista de la salud un riesgo, porque un embarazo gemelar siempre, como bien lo acabas de decir, va a estar acompañado de una serie de situaciones que potencialmente podrían ocurrir. Ahora, esto no quiere decir que todo embarazo gemelar está destinado a fracasar o a tener complicaciones, ¿verdad? No, por supuesto, muchas veces hacemos la terminación del embarazo a feliz término, recibiendo a sus bebés en óptimas condiciones. Ahora, sobre justo lo que acabas de mencionar, cuando se tienen gemelos, ¿los gemelos siempre van a nacer de forma prematura o no? No, como mencioné hace un momento, lo óptimo es que nazcan ya con un grado de madurez fetal bastante adecuado, con un peso fetal bastante adecuado, que permitan que su grado de supervivencia ya extrauterino sea normal. Por supuesto que un embarazo gemelar acarrea siempre amenazas de parto y susto para el médico ginecólogo, pero hay tratamientos para mantener el embarazo gemelar el mayor tiempo posible sin que eso cause ninguna repercusión en la salud materna o fetal. Pongámoslo de forma práctica, no es lo mismo que nazca unos bebés en la semana 32 que nazca en la semana 37 cuando ya ha alcanzado una madurez fetal bastante óptima. Justamente a propósito de eso, esa era mi siguiente pregunta, es decir, ¿a qué edad gestacional es que ya podrían los niños, ¿verdad?, salir del útero materno con, digamos, la suficiente madurez para no necesitar una incubadora? Porque eso es lo que mucha gente pregunta, ¿no? Ese es el miedo. Si mi bebé va a necesitar incubadora, ¿cuánto tiempo va a estar en la incubadora y demás? En la parte médica y práctica, cuando los bebés alcanzan más de 2.500 gramos y llegan a tener 37 semanas, es un tiempo bastante óptimo como para decidir la terminación del embarazo. Ya. ¿Y cómo tú calculas eso? ¿Únicamente por parámetros como la fecha de la última menstruación o, por ejemplo, hay otros procedimientos diagnósticos para establecer con más precisión la madurez fetal? No, hay una serie de datos. Incluimos la fecha de la última regla bien datada. Incluimos los estudios ecográficos que se hayan realizado en las primeras semanas del embarazo, donde estimamos con bastante exactitud cuál sería su fecha probable de parto. Ecográficamente también vemos la madurez placentaria, la cantidad de líquido amniótico con su estado, como para decidir si el bebé ya está en óptimas condiciones como para nacer. Correcto. ¿Y hay alguna forma de madurar precozmente a los niños antes de el parto? Cuando existe alguna posibilidad obstétrica, de algún riesgo de que los bebés puedan nacer antes de tiempo, sí, nosotros usamos la maduración pulmonar a través de corticoides. Okay.
Es decir, a la mujer embarazada se le proporcionan corticoides para madurar los pulmones del bebé, ¿verdad? Para ayudar a acelerar la maduración pulmonar fetal a través de un material que está en los pulmones fetales, que es el surfactante. Correcto. Bien, Yuri, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Acá. Amigas, amigos, no se vayan. Hoy estamos hablando sobre embarazo múltiple en compañía del doctor Yuri Patiño. Enseguida regresamos. Pero la mamá tuvo relaciones con dos hombres diferentes, claro. Casi simultáneo. Claro. Pero sí se puede. De mañana y de la tarde. Más o menos. El mismo día. ¿Será tú el papá, Mario? ¿Te parece si ahorita hablamos de las causas? Y después de las causas hablamos justamente de esas variantes, ¿no?, que se pueden dar. ¿Sí? ¿Causas de? De los embarazos gemelares. O sea, profundizar un poquito, ¿no?, de que, o múltiples, ¿no? Bueno, cuando hay trillizos, cuatrillizos, que ahí tal vez hablar de que hay mujeres que reciben tratamiento hormonal, que tienen problemas para la fertilidad, para inducir la ovulación y tienen relaciones, cosas así, ¿no? Que, amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy en compañía del doctor Yuri Patiño, especialista en ginecología y obstetricia, hablando sobre embarazos múltiples. Y pues bueno, justamente en el bloque anterior hemos estado comentando un poquito sobre la diferencia entre gemelos y mellizos, dejando claro pues que los gemelos son el producto de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide que en estadios tempranos del periodo embrionario se fragmenta en dos, generando a dos individuos genéticamente idénticos, mientras que los mellizos son el resultado de dos óvulos fecundados por dos espermatozoides diferentes. Ahora, Yuri, me gustaría que ahora nos comentaras un poquito de cuáles son las situaciones que pueden predisponer los embarazos múltiples o causar los embarazos múltiples. Bueno, la predisposición familiar en ciertos grupos ocasiona un mayor porcentaje de la aparición de este tipo de embarazos en una misma familia. Ok. Obviamente este tipo de embarazos ha aumentado con las técnicas de reproducción asistida, los cuales ha permitido que ya no sean solo un embarazo doble, sino triple, cuádruple y así sucesivamente, lo que llamamos embarazos de mellizos, triples, cuádruples, quíntuples, sextuples. Ahora, cuando tú mencionas estas técnicas de fertilización asistida, estamos hablando de parejas que usualmente tienen problemas para concebir. Es decir, problemas para tener hijos. Y muchas veces pues acuden a estas alternativas, digamos, para tener hijos, ¿de acuerdo? Pero antes de algún procedimiento, digamos, in vitro, ¿ya?
Existen también tratamientos hormonales y demás. ¿Esto también podría influir en la aparición de embarazos múltiples? Es correcto, Javier. Cuando hay dificultad para concebir, la pareja busca un tratamiento de fertilidad con médicos especialistas en la rama, los cuales hacen que la mujer produzca mayor grado de óvulos que permitan una mayor fecundación, tanto natural como artificial. Entonces, sí, a través de nuevas técnicas se ha logrado que la aparición de nuevo tipo de embarazo múltiple. Correcto. De aquí lo que nosotros llamamos embarazos triples, cuádruples, quíntuples y así sucesivamente. Ojo, mientras más embriones haya, más riesgoso es el tipo de embarazo gemelar, entre comillas. Cuando hablas de riesgo para los bebés y para la madre, o solo para los bebés o solo para la madre. Es para los dos. Para los dos. Siempre. Los dos. El binomio. La naturaleza está dada para que sea un embarazo único. Si no es uno, que sean dos, pero más de dos, ya triplica, cuadriplica, quintuplica el riesgo. Correcto. Entonces, muchas veces, si bien es cierto, estos procedimientos de los que hemos estado hablando, pues tienden a dar una solución, también las personas que se someten a los mismos tienen que estar conscientes, pues, de que de no poder tener hijos, de repente podrían llegar a tener un embarazo múltiple, lo cual también, pues, implica un riesgo que hay que asumirlo, ¿no? Porque, pues, siempre lo importante es que las parejas asuman, ¿ya?, los respectivos riesgos, ¿ya?, siempre y cuando con consentimiento informado, es decir, que ellos consientan y que ese consentimiento esté acompañado de una información fidedigna en torno a, pues, estas situaciones que se pueden dar. Ahora, en la nota que veíamos anteriormente también se hablaba de la edad, ¿sí? Se hablaba de que ya después de los 40 años también podría ocurrir esto o a temprana edad. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. La razón es porque a temprana edad o cuando ya estamos entrando en la etapa de del climaterio, son los últimos, la función ovárica comienza a funcionar un poco más para su función ya declive normal de su edad. Entonces, sus últimos óvulos son forzados a trabajar, sus ovarios son forzados a trabajar un poco más para librar un poco más óvulos. Ya. Aclarando esto, pues todos nuestros amigos televidentes deben de saber que la mujer normalmente tiene un ciclo ovulatorio que dura aproximadamente un mes, un poco menos de un mes, y por lo tanto, pues, se entiende que mensualmente una mujer ovula, ¿sí? Es decir, sus ovarios liberan normalmente un óvulo. Eso es lo normal, ¿ya? Hay mujeres que tienen cierta predisposición, incluso familiar, para que cada ciclo, en vez de tener o liberar un óvulo, libera más de uno, y por eso es que se pueden producir los embarazos de mellizos, en este caso, que es lo que se conoce popularmente con este nombre, a los gemelos disigóticos. Y lo que estaba diciendo hace un momento en relación a los embarazos múltiples y la edad, es que estos ovarios, ¿sí?, como tú bien dices, es como que al inicio de su funcionamiento, en etapas muy tempranas, en edades muy jóvenes, pues como que liberan muchos óvulos de golpe, ¿verdad? Sí. Y al final, de igual forma, esos ovarios, pues, en vez de liberar un óvulo, pues ya están en sus últimas etapas de funcionamiento, como que termina de liberar los que le quedan. Es lo correcto. Algo así sería, ¿verdad? Es lo correcto. Perfecto. Ahora bien, en este caso, pues, si estamos hablando de una mujer también muy joven o ya de más edad, también eso es otro factor de riesgo añadido, ¿o me equivoco? Es correcto. No es lo mismo un embarazo en plena edad reproductiva con un embarazo a temprana edad o ya cuando entramos a la etapa climatérica. Es decir, no es lo mismo. ¿Y qué consideramos edades de alto riesgo desde el punto de vista ginecobstétrico? Muy jóvenes, 15 años, o ya entrando a una edad de 45 años, ya no es lo mismo que en plena edad fértil, llámese esta 20 a 40 años. Correcto, perfecto. Ahora, ya tenemos claro el tema este de cuáles son los factores de riesgo y demás. Ahora, ¿cómo yo detecto y qué tan prematuramente puedo detectar la existencia de un embarazo gemelar?
Bueno, a través del examen de ultrasonido, nosotros podemos diagnosticar a temprana edad la presencia de dos embriones con actividad cardíaca, con dos placentas y dos bolsas amnióticas, o lo contrario, podemos diferenciar que sea una sola placenta con una sola bolsa amniótica. Correcto. Ahora, ¿qué te parece justamente sobre eso, Yuri? Tenemos una pequeña nota que nos ha preparado la producción, así que la vamos a ver. Vamos. Okay. La mayoría de los embarazos de mellizos o múltiples se descubren con una ecografía. Durante este examen se utilizan ondas sonoras para crear imágenes del útero o del bebé o bebés. Algunas veces, un embarazo de gemelos de apariencia normal resulta ser de un solo bebé. Esto se conoce como síndrome del gemelo desaparecido. Un episodio de este tipo puede ser desolador, frustrante y confuso. A menudo no hay una explicación clara de la pérdida. Entre las complicaciones que puedes tener durante un embarazo gemelar están el nacimiento prematuro, diabetes gestacional, presión arterial alta, parto por cesárea y transfusión feto-fetal. Amigas, amigas, recuerden que hoy estamos en compañía del doctor Yuri Patiño, especialista en ginecología y obstetricia, y estamos hablando sobre embarazo múltiple. Como siempre, estamos atentos a sus consultas a través del 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram en @VidaMejorTV. Bien, Yuri, entonces queda claro que la ecografía es un procedimiento que es no invasivo, que utiliza ondas sonoras para ver el interior de la cavidad uterina y en donde puedes pues, evidenciar la existencia de más de un bebé. Pero como bien se mencionó en la nota, puede ocurrir que en un momento específico del embarazo veas dos niños y de repente solo uno. ¿Cómo explicas eso? Es correcto. Nosotros llamamos a esto una... Depende de las semanas de embarazo en las que se encuentre la mujer. Muchos embarazos comienzan siendo doble y terminan su embarazo con uno solo. Muy frecuentemente, cuando comparten la misma placenta, uno de los dos crece y el otro ya no, se hace pequeño y termina reabsorbiéndose. Pongámoslos como que uno se sacrifica por el otro. Okay. Eso a temprana edad. Cuando ya estamos en el segundo o tercer trimestre y ya los productos son más grandes, el feto que está con restricción en el crecimiento comienza a comprimirse, llamamos a esto nosotros fetus compressus, fetus papiráceo, y termina reabsorbiéndose pegado a la placenta. Okay. De tal manera que uno salva literalmente al otro. De acuerdo. Generalmente esto pasa cuando comparten la misma placenta, porque uno de los dos recibe más nutrientes de la placenta que del otro. ¿Y esto tiene algo que ver con el síndrome que se mencionó de la transfusión? Tiene mucho que ver, porque para las personas que nos ven, las madres, piensan en embarazo gemelar, todo es bonito, todo es lindo, pero es bonito sí, pero acarrea algunas complicaciones y algunos riesgos que hay que tenerlos siempre en cuenta. Sobre todo, Javier, cuando comparten la misma placenta, que son estas complicaciones que estamos mencionando. Esto de el síndrome de transfusión fetal, ¿ya? Consiste en eso, ¿verdad? En el hecho de que como comparten una misma placenta, literalmente un feto le está extrayendo o robando, entre comillas, ¿ya? Los nutrientes y demás al otro, y por eso es que uno se ve beneficiado y el otro afectado, al punto que incluso puede hasta fallecer, ¿verdad? Usted lo ha mencionado bastante bien, Javier. Uno de los dos comienza a sufrir más que el otro, pero a la larga los dos terminan por fallecer. También puede ocurrir eso. Uno crece demasiado y el otro muy poco. Entonces, en la práctica, cuando nosotros tenemos un embarazo gemelar monocoriónico, comparten la misma placenta, nosotros debemos advertir con anticipación que pueda desarrollar el síndrome de transfusión feto-fetal. Este se caracteriza porque uno de los dos comienza a crecer muy aceleradamente, comienza a presentar
manifestaciones hidrópicas por su excesivo crecimiento, okay, la cantidad de líquido amniótico comienza a aumentar exageradamente, a diferencia del otro bebé que está muy pequeño, que su cantidad de líquido amniótico está muy reducida y que por consiguiente deben recibir atención inmediata. La atención que deben recibir este tipo de embarazos gemelares monocoriónicos, uh-huh, cuando hay diagnóstico de transfusión feto-fetal, es la coagulación láser de estos bebés. Debemos quemar esa interconexión anormal de flujo sanguíneo para intentar salvar a los dos bebés. Ahora, ¿qué te parece si justamente pues, después de esta pequeña pausa que tenemos que hacer, nos sigues hablando un poquito sobre estas complicaciones, cómo prevenirlas, si es que existe alguna forma de darle tratamiento a estas situaciones para que pues, el embarazo termine en buen fin? Entonces, bien, amigas, amigos, recuerden, hoy estamos hablando sobre embarazo múltiple aquí por su programa Vida Mejor. Enseguida regresamos con más. No se vayan. Vida Mejor, hoy en compañía del doctor Yuri Patiño, especialista en ginecología y obstetricia, hablándonos sobre embarazo múltiple, es decir, embarazo gemelar.
Y pues en este bloque vamos a hablar un poquito sobre estos potenciales o estas potenciales situaciones o complicaciones que se pueden dar como producto de tener más de un bebé dentro de la cavidad uterina. Complicaciones que, ya se ha dicho, pueden afectar tanto a la madre como a los bebés. Entonces, pues bueno, Yuri, al finalizar el bloque anterior, nos estabas comentando pues que frente a ciertas condiciones, pues existe la posibilidad de realizar procedimientos para prevenir que los bebés se sigan afectando y eventualmente se llegue a un mal término. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bien, cuando nosotros tenemos un embarazo gemelar monocoriónico, comparten la misma placenta, a medida que avanza el embarazo, nosotros podemos advertir con mucho tiempo de anticipación si uno o ambos fetos comienzan a presentar complicaciones. Perdón, te voy a interrumpir ahí solo para irlo desglosando poco a poco. Entonces, monocoriónico quiere decir dos bebés comparten una sola placenta, es decir, se están alimentando, se están nutriendo a partir del mismo órgano que normalmente debería de ser independiente, ¿verdad? Eso es lo que normalmente debería ocurrir y es lo que sucede cuando no son embarazos, son embarazos por mellizos, ¿verdad? En mellizos sí son dos placentas distintas, separadas, perfecto. Entonces, tienes una sola placenta y dos bebés, correcto. En ese momento, cuando tú ves eso ecográficamente, que ya lo mencionaste también, tú puedes anticipar qué cosas. Es correcto. Cuando comparten la misma placenta, Javier, uno de los dos, pongámoslo en forma práctica, comienza a crecer a costilla del otro. Yeah. Uno se hace más grande, el otro más pequeño. Yeah. Entonces, nosotros ecográficamente advertimos esta posibilidad del desarrollo de este síndrome de transfusión feto-fetal y debemos advertir la posibilidad ya de un tratamiento, porque no hacer absolutamente nada acarrea una mortalidad casi del 100% para ambos fetos. Para ambos fetos. Perfecto. ¿Y para la madre tiene algún riesgo en esos casos? No, la madre presenta una hemorragia posparto, pero una cuestión solucionable para ella. Los que tienen mayor riesgo de mortalidad son los fetos. Ya. Ahora, me están indicando que tenemos una consulta en redes, ¿verdad? ¿Qué te parece si la leemos para poderla atender? Vamos a ver. Dice, doctor, buenos días. ¿Hay riesgos en tener gemelos quintillizos? ¿Es el mismo proceso concebirlos? Bueno, wow. La matriz uterina está concebida para que solo pueda alojar un feto. Mientras más fetos existan en este espacio destinado para uno solo, más riesgos existen. Correcto. No es lo mismo uno que cinco. Mientras más hay, no hay espacio que aguante para tantos. Entonces, mientras más fetos existan en el útero materno, mayor posibilidades de amenazas de aborto, amenazas de parto inmaduro, amenazas de parto pretérmino, partos pretérminos, restricción de crecimiento, diabetes gestacional y más complicaciones inherentes tan solo por tener un embarazo múltiple. Ahora, ella pregunta, o él, no sabemos si es mujer o un hombre quien hace la consulta, si es el mismo proceso. Me imagino que a lo que se refiere es si es lo mismo tener un bebé o que tener muchos, en el sentido de cuál es el procedimiento para que llegue a ocurrir una situación así. Bueno, espontáneamente las posibilidades de desarrollar un embarazo gemelar monocigótico no implica mayor ciencia, no hay datos de riesgo. Eso literalmente, para ponerlo en forma práctica, eso es de suerte. Ok. El embarazo bizigótico, cuando son dos óvulos y dos espermatozoides, si hay datos de riesgo, perdón, no, más que datos de riesgo, factores que predisponen la aparición de este tipo de embarazos. Y ahí sí se incluyen los antecedentes familiares, el hecho de ser más alta la mujer, el hecho de tener antecedentes familiares, personales, en sí, sí juegan unos ciertos datos de factores que predispondrían a la aparición de un embarazo gemelar bizigótico. Y usualmente, pues estos casos que uno ve en los medios de comunicación del nacimiento de varios niños, una sola madre, pues suelen ser el producto de algún tipo de intervención médica en donde se utilizó procedimientos de fertilización asistida o justamente inducción con hormonas para que la mujer produzca más óvulos y en este caso fecundó varios óvulos al mismo tiempo, ¿verdad?
Es correcto, Javier, habíamos mencionado hasta ahora todo lo que es espontáneo, pero ya artificialmente las técnicas de reproducción asistida inducen la ovulación, forzan al ovario que trabaje más, producen más de un óvulo, las posibilidades de un embarazo múltiple aumentan, las técnicas en sí, reproducción asistida, fertilización in vitro, ICSI, transferencia intratubárica de gametos, son algunas técnicas que usan los médicos que están en la parte de medicina reproductiva, que hacen que ocasionan que hayan más de un embarazo múltiple. Es decir, hablar de quintillizos, por ejemplo, como se planteaba en la consulta, no es algo que usualmente ocurra de forma esporádica, sino que tiene que haber de por medio alguna situación que haya inducido el tener muchos óvulos disponibles para esto ser fecundado, ¿verdad? Es correcto, Javier. Es muy difícil que una misma mujer ovule, que su ovario ovule 5 veces para ser fecundado por 5 espermatozoides. Ahora, una pregunta que hacían tras las cámaras por aquí era si es que era posible que una mujer pudiera tener mellizos de distinto padre. ¿Eso es factible? Sí, Javier, es factible. Eso nosotros llamamos superfecundación. La mujer en su ciclo menstrual tiene sus días ovulatorios, sus días de mayor riesgo, sus días fértiles. Si ella tiene relaciones en los días de ovulación y tiene nuevamente relaciones en esos días con otra pareja, las posibilidades de un embarazo gemelar de doble padre aumentan. En este caso, porque la mujer tendría 2 óvulos disponibles, ¿no? Un óvulo fecundado por una persona y el otro por otra persona distinta. Sí, un óvulo que fertilizado por un espermatozoide y otro óvulo fertilizado por otro espermatozoide de otra persona. En el mismo, con cierto momento de tiempo. Claro. Ok. Ahora, muy interesante. Volviendo al tema de los procedimientos para que se les puede ofrecer a una mujer que hasta volvamos al tema del embarazo gemelar, donde pues se comparte una sola placenta y pues que en donde se puede anticipar que uno de los dos bebés va a nutrirse más, le va a quitar el alimento al otro, pero esto no significa que el que se nutre más va a estar más sanito, ¿verdad? Esto lo que significa es que también esa hipernutrición, por llamarlo de alguna manera, puede afectarlo, como tú dices, de llevarlo a un estado de edema, etcétera, y en donde si no se hace nada, potencialmente los dos bebés podrían fallecer. ¿Qué procedimientos se ofrecen en estos casos? Bien, cuando nosotros anticipamos la posibilidad del desarrollo de un síndrome de transfusión feto-fetal en embarazo gemelar monocoriónico, insisto, comparten la misma placenta, y logramos identificar ecográficamente que existe la posibilidad de desarrollar este síndrome, necesariamente para salvaguardar la salud de estos fetos hay que realizar una cirugía fetoscópica con coagulación láser. Hay que quemar esas anastomosis arterioarteriales venovenosas para que haya la circulación adecuada, para que uno crezca a la velocidad con la que debe crecer y el otro también. Es decir, en definitiva lo que estás haciendo es cortar la comunicación entre los dos fetos para que ambos se alimenten o se nutran de forma, digamos, paralela, sin que uno se le quite el alimento al otro, ¿verdad? Es lo correcto. Ahora, y sobre esto, pues también mencionábamos tras las cámaras que lamentablemente mucha gente le tiene miedo a este tipo de procedimientos y mucha resistencia, porque obviamente implica pues llevar a cabo un procedimiento que nosotros denominamos invasivo, ¿verdad? Durante la gestación. ¿Qué riesgo tendría la realización de este procedimiento y qué tan complicado es? Porque a lo mejor muchas personas están pensando en este momento que implica pues una gran cirugía abierta donde tienes que abrir el abdomen, qué sé yo. Cuéntanos, ¿cómo es? Bueno, sí implica un conocimiento de la técnica, hay que estar preparado para realizarla, hay que realizar estudios para hacerla. No es una cirugía abierta, es una cirugía mínimamente invasiva. Se la pongo, Javier, que es parecida a realizar una amniocentesis. Okay. Consiste en puncionar a través del ombligo materno, colocar un endoscopio, llegar hasta la cavidad uterina, solo la placenta, y usar un láser a través de este endoscopio y quemar las anastomosis. ¿Todo esto guiado por ecografía? Todo esto guiado por ecografía, un procedimiento ambulatorio, no necesita hospitalización. No implica mayor tiempo en horas, pero implica sí un conocimiento de la técnica. Correcto. Y un equipo de trabajo acorde a la experiencia que tenga
el médico que practique este procedimiento. Muy bien. ¿Y lo idóneo es a qué edad gestacional realizar este procedimiento? Apenas notemos nosotros que hay este desbalance en el crecimiento de los bebés en la cantidad de líquido amniótico en su estado hemodinámico. De acuerdo. Mientras más temprano, mejor. Perfecto. Muy bien. Ahora, en relación a el seguimiento de un embarazo gemelar, pues normalmente un embarazo pues, de un solo bebé tiene cierta periodicidad ya de control. ¿Existe alguna diferencia en términos de periodicidad, en términos de estudios que se debe realizar una mujer embarazada cuando tiene más de un bebé? Es correcto. Habíamos quedado que el embarazo gemelar es un embarazo de alto riesgo y por tanto sus visitas prenatales deben ser más constantes. Si nosotros citamos a la paciente a lo largo del embarazo de 7 a 8 veces, es preferible citarla 2 veces al mes para hacer el seguimiento, ya no de un solo bebé, sino de dos. De los dos. O sea, efectivamente, la periodicidad o la, digamos, la frecuencia con es la mayor. Que tiene que visitar al ginecobstetra es mayor. Muy bien, Yuri. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Amigas, amigos, no se vayan. Seguimos hablando sobre embarazo múltiple en compañía del doctor Yuri Patiño. Enseguida regresamos con más de su programa Vía Mejor. Y son los que más oportunidades tienen de presentarse. Claro. Mi tía, mi hija y mi tía, la sobrina y mi otra prima. La familia, entonces te sientes familiares. Sí. Pero es por vía, tiene que ser por vía materna, pues no por vía. Porque la mujer es la que tiene que tener los antecedentes familiares, no el hombre. Porque es la mujer la que ovula. Claro. Existe el embarazo monoamniótico, monocoriónico. Ahí se pelean. Ahí se pelean entre los dos. No hay la membrana que los divide. Y ecográficamente se ha visto que se pegan puñetes. ¿En serio? Claro. Bueno, es que se como pelea, se besan, también se pegan. No te puedo creer. Así, ¿y mis hijas podrían tener el... Tus hijas sí. ¿Tus hijas sí? Sí, claro, tus hijas sí. Así que abuelo, a lo que toque, puede ser. Eso se llama herencia limitada por el sexo. Porque tú puedes tener la predisposición, porque tú eres hombre. Pero tú sí puedes transmitirla a tus hijas, la predisposición. Tengo que buscarme una que tenga así esa ascendencia de... Oye, pero sería chévere, o sea, volvernos a ver, y no solo por eso, sino porque sería interesante formar equipos de trabajo, ¿no? Entre nosotros. Yeah. Ahí conversamos bien eso. Sí. Tiene que salir algo bueno de esa. Claro. De esa.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía del doctor Yuri Patiño, especialista en ginecología y obstetricia, hablando sobre embarazos múltiples. Y bueno, en los bloques anteriores ya ha quedado absolutamente claro que el tener un embarazo gemelar o incluso tener más de dos niños, obviamente es un embarazo de alto riesgo. Pero ojo, hablar de alto riesgo tampoco quiere decir que es un embarazo que está destinado a fracasar. No, es un embarazo que obviamente implica ciertos cuidados mucho más especiales que un embarazo en donde pues solamente hay un niño. Entre otras cosas, pues la regularidad con la que se debe de visitar al especialista, en este caso al ginecobstetra, pues aumenta. ¿Por qué? Porque tiene que hacer el control ya no de un niño, sino de dos o incluso a veces más. Así que, ¿qué les parece si en este bloque hablamos un poquito ahora de cómo recibir a estos niños? Yuri, quisiera que nos hables un poquito sobre, ya tenemos un embarazo gemelar diagnosticado, ¿cómo hay que traerlos al mundo? ¿Se trae por parto vaginal, por cesárea? Es decir, la inquietud de muchas personas ha de ser, pues, si tengo varios niños, ¿pueden nacer por vía vaginal o parto normal o necesariamente tiene que ser por cesárea? Bueno, sí está limitado la forma de nacimiento de estos bebés. Uh-huh. Un parto vaginal puede practicarse cuando los dos niños uh-huh. están de cabeza. Okay. Porque no hay mayor posibilidad de algún atrapamiento o enredo en el canal, en su cavidad uterina. Okay. De tal manera que puedan nacer sin ninguna complicación. Uh-huh. Pero si la presentación de uno o dos bebés es anormal, llámese a esto, los dos están sentados, uno está atravesado, el otro está de cabeza, en realidad, presentaciones anormales, el nacimiento tiene que ser por cesárea. Eso implica, pues, que previo al nacimiento uno debe de, a través del examen físico, porque uno puede terminar examinando a la madre y también ecográficamente, determinar cuál es la posición de los niños, ¿verdad? Exacto. Ahora, definido esto, se toma la decisión si puede ser parto vaginal o cesárea. Es correcto, lo recalco nuevamente, si los dos están de cabeza, uh-huh. la posibilidad de un parto vaginal es alta, uh-huh. pero si esta presentación no es, la posibilidad de una cesárea es casi el 100%. Correcto. Ahora, una consulta que hacían también tras cámaras hace un momento es, si una mujer ya ha tenido un embarazo gemelar, ¿tiene chance de volver a tener otro embarazo gemelar? Es correcto. Siempre y cuando sea por el lado materno, uh-huh. más no el paterno, pues es la mujer la que ovula. Ok. Ahora, nacen los niños. ¿Cómo se recibe a los niños? ¿Hay que tener algún tipo de, digámoslo así, infraestructura especial para el recibimiento de estos niños? ¿O puede una mujer dar a luz un embarazo gemelar en casa, por ejemplo? No puede nacer en casa, debe ser en un ambiente hospitalario. Más que la infraestructura, sí cambia el número de profesionales que están dentro de la intervención. Uh-huh. Deben haber dos pediatras, dos enfermeras, porque es el recibimiento de dos bebés. Correcto. Y bueno, cuando me refería a infraestructura, me refería específicamente a situaciones en donde si el niño nace o los niños nacen de forma prematura, que puede ocurrir por el hecho de que es una de las situaciones que se pueden dar en un embarazo gemelar, pues van a necesitar incubadoras y demás, ¿verdad? Es correcto. Bueno, uno intenta uh-huh. que el embarazo gemelar llegue a 37, 38 semanas y que las posibilidades de un distrés respiratorio cada vez sean menores, uh-huh. pues no es lo mismo que haya algún fracaso obstétrico e inevitablemente los bebés tengan que nacer en la semana 33, las posibilidades de alguna complicación neonatal existen uh-huh. y por lo tanto la posibilidad de un uso de cuidados intensivos son altas para este tipo de bebés. Ok, entonces queda claro que el tema de la infraestructura, es decir, el ambiente hospitalario es indispensable. Más que nada porque necesitas primero de un equipo multidisciplinario que esté preparado para recibir a los niños. ¿Ya? Tienes que doblar la cantidad de profesionales que van a participar en el recibimiento de los mismos o triplicar, depende, porque a veces si hablamos de trillizos se van a necesitar tres neonatólogos y así por el estilo. ¿Ya? Y por supuesto, pues en el caso de que los niños nacieran a una edad que todavía no tienen una suficiente madurez pulmonar y demás, pues darles los tratamientos específicos para que maduren sus pulmones y estos sean
debidamente te puedan desarrollar normalmente. Es correcto. Ahora, otra pregunta que muchas veces hacen las mujeres que tienen niños gemelos es, y bueno, una vez que nazcan, ¿voy a poderles dar de lactar a los dos? ¿Cómo es el procedimiento ahí? Bueno, con un poco de esfuerzo para la madre, porque tienen que dar de lactar a los dos bebés. O sea, en la práctica lo que se ve es que en ambos senos se colocan en los bebés y uno de los dos siempre quiere lactar más, el otro menos. Pero los dos tienen que comer. Así es. Así que eso forma parte de la práctica de cómo la mamá debe lactar a estos bebés y también un desgaste para ella físico. Pues la naturaleza fue concebida para que sea un solo bebé y no dos o peor tres, cuatro o cinco. Claro, es decir, en cantidad es capaz de producir la suficiente leche para ambos, pero a un precio bastante alto, ¿verdad? Un precio bastante alto. Es decir, implica que toda esa leche que está produciendo todo está en doble, Javier. Tiene que ser cubierta por una debida alimentación y demás. Entonces, sí es factible, pero obviamente también esa mujer que está dando de lactar va a tener que tener cuidados adicionales por el hecho de que pues está produciendo más una cantidad de leche mayor porque son más niños y demás. Es correcto. Muy, muy interesante. Injury. Ahora, ya sabemos que es un embarazo gemelar, ya sabemos que se trata de un embarazo de alto riesgo, ya sabemos que la periodicidad con la que tiene que acudir a un especialista en ginecología y obstetricia es mayor. También, ya bien tú lo has explicado, tenemos pues que pueden hacer por parto vaginal o cesárea, todo dependiendo de la posición en la que se encuentren los niños y los cuidados que deben de tener posterior al nacimiento. ¿Algo más que tú quieras añadir, un mensaje final en estos dos minutitos que nos quedan de programa? Bueno, que el embarazo gemelar bien llevado no implica mayores riesgos, pero sin ningún cuidado las posibilidades de riesgo, tanto para los fetos y para la mamá, son altas. Es decir, el mensaje final de todo esto es que un embarazo gemelar está acompañado de ciertos riesgos, ¿ya? Más que los de un embarazo normal. Y que por lo tanto tienes que tener más cuidados, un seguimiento más riguroso, digámoslo así. Pero cuando cumples con ese seguimiento riguroso, ¿ya? Ese riesgo se puede disminuir al máximo, ¿sí o no? Ese riesgo se disminuye al máximo y se transforma en una alegría cuando uno atiende a una mujer gestante con embarazo gemelar y con feliz término que sus dos bebés nazcan en el mismo día, a la misma hora y doble felicidad. Y esto es muy importante porque si bien es cierto hemos enfocado todo este programa en las complicaciones y demás, la idea no es tampoco satanizar el hecho de tener un embarazo gemelar, sino simplemente que la población conozca de que pues se trata de una situación que tiene sus cuidados, ¿verdad? Tiene sus riesgos y que por lo tanto es importante anticiparlos para en función de eso pues hacer la prevención. Es correcto, Javier. Bien, Yuri, te agradezco nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un placer tenerte aquí como siempre y que hayas compartido con nosotros tus conocimientos, ¿ya? Y ustedes, amigas, amigos, recuerden que si llegaron un poco tarde al episodio de hoy, pueden ver el reprise a partir de las 7 de la noche aquí por su canal universitario y el día de mañana, como siempre, tendremos también un tema de salud interesante para ustedes. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto. Muy bien. ¿Sabías que la edad media de las embarazadas es de los 30 años? A pesar de la maternidad tardía, entre los 30 y los 40 años, asciende la probabilidad de tener un parto gemelar, aunque también es más complicado quedarse embarazada. En esta etapa de su vida, la mujer tiene los ciclos de la menstruación más irregulares, y si se da el caso, puede liberar dos óvulos en lugar de solo uno, produciendo así un embarazo múltiple.
Amigas, amigas, no se pierdan el día de mañana, martes, aquí por su canal universitario, su programa Vía Mejor. Como siempre, estaremos tratando un tema de salud de extremo interés para todos ustedes y en compañía de un especialista invitado de primera. Así que no se lo pierdan aquí a partir de las 9 de la mañana. No se lo pierdan. Amigas, amigas, no se pierdan el día de mañana, martes, aquí por su canal universitario, su programa Vía Mejor. Como siempre, estaremos tratando un tema de especial interés para todos ustedes en compañía de un especialista invitado de primera. Así que ya lo saben, a las 9 de la mañana vamos a estar para ustedes y su reprise a las 7 de la noche.